luego. Pues estamos de regreso aquí en el programa de Sabiduría y Misticismo con la autora del libro La Mujer que Forjó México, Tonatzin Guadalupe. Muchas gracias, Carolina, por gracias. Estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias también. Carolina Rabatey Castilla. Muchas gracias. Miguel González. Hombre, muchas gracias a ustedes. Miguel, gracias. Por estar aquí. La semana pasada nos quedamos con este maravilloso, maravilloso relato lleno de amor, de pasión y de ternura. Y nos estabas explicando, Caro, que entonces llega Juan Diego con esta como capa que traía, con las flores, con las rosas ahí. ¿Nos quieres continuar? Claro. No lo dejan entrar. Ajá. Porque, pues, no saben a lo que va. Hasta que por fin, después de mucho rato y de malorearlo, los ven y se asoman y él ve tantito que trae flores. Y dicen, ay, es este indio que trae flores. Estos indios siempre traen flores. Uh-huh. Y le van a avisar a Fray Juan de Zumárraga que el indio Juan Diego le trae flores. Uh-huh. Entonces lo dejan pasar a la oficina de Fray Juan de Zumárraga. Okay. Uh-huh. Al llegar allí, él suelta la tilma, su capa, uh-huh, y las flores caen, resbalan y caen a sus pies. Uh-huh. Y la sorpresa de la sorpresa. Claro. El milagro de los milagros. Él no lleva la imagen impresa en su manto. La imagen empieza a aparecer como un efecto, diría la Kodak actual, como un efecto Polaroid. ¡Qué barbaridad! Va saliendo paulatinamente, wow, hasta plasmarse en su total esplendor como la tenemos ahora. Es que el milagro lo tenía que ver. Sí. Porque si no, no le iba a creer otra vez. Estaba ahí, estaba allí. Entonces, sus ojos son ojos vivos. Ajá. Porque reflejan ese momento, claro, de ese encuentro. Claro. Y se pueden describir, que no vamos a entrar ahorita en eso, pero posteriormente lo haremos, personajes que están allí, incluyendo a la que era la esclava de Fray Juan de Zumárraga, una mulata que está atrás, que tiene nombre y demás. Uh-huh. Entonces, a la hora que se manifiesta, uh-huh, Fray Juan de Zumárraga se queda, pues, yo creo que lo de menos es shockeado, ¿verdad? Uh-huh, no, sería sí, la palabra, lo menos sí, que podríamos decir es el shock. Uh-huh. Lo pone sobre su escritorio, pero no olvidemos que es gran inquisidor. No lo olvidemos. Claro. Le dice, ¿cómo? ¿A quién curó? Entonces, Fray Juan de Zumárraga, ¿qué creen? No hablaba castellano. Era vasco. Y Juan Diego no hablaba castellano tampoco. Hablaba náhuatl. Entonces, teníamos un traductor del náhuatl al castellano. Y uno del castellano al vasco. ¿Cómo ven? Ya verán ustedes aquello como estuvo. Sí, claro. Entonces, le dice él a mi tío, y manda a sus soldados que vayan por Juan Bernardino y lo traigan al Palacio Arzobispal. Uh-huh. Al enfermo. Uh-huh. Hacer un interrogatorio. Sí, fija. De que diríamos que la procuraduría se quedaba corta, sí, con el interrogatorio de que se hacía de los gran inquisidores. Uh-huh. Estuvieron como huéspedes, entre comillas, 2 semanas, uh-huh, en los cuales les preguntaron absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir en tu cabeza
sobre la religión cristiana, claro, católica. Nada más había una religión cristiana, no había más que una, ¿eh? Una, sí, no, así es. No había habido separación de iglesias ni nada. Después de que pasa los exámenes, le dicen qué es lo que ella quiere. Uh-huh. Y entonces él dice que le hagan su casita allá. Uh-huh. Entonces hacen la casita. Uh-huh. Y la trasladan. Uh-huh. Y a la hora que la trasladan, se vuelve a fundar México Tenochtitlan. Por eso es que ella es la mujer que forjó México. Y nuestro pueblo le llama Tonantzin Guadalupe. ¡Ay, qué belleza! ¿Y por qué Tonantzin? Porque Tonantzin quiere decir nuestra madrecita, nuestra venerable madre. Mm-hmm. Y el pueblo entero comprende que su propia religión es la misma que le traen ellos. Mm-hmm. Y empieza a ver una cantidad de conversos que a los sacerdotes y a los franciscanos tienen que detenerles el brazo para poder bautizar, pues ya no pueden sostener su propio brazo para y viene una conversión masiva. Cosa que no había sucedido, claro, porque el pueblo lo entiende. Los 12 sacerdotes van y dicen: no es posible que ninguna mano humana haya pintado su venerable y amada imagen. Pero en 1971 uh-huh, viene la NASA. Uh-huh. Y viene un químico, un ingeniero, Philip Callahan, ajá, a estudiar la imagen. Uh-huh. Y dice: no es posible, hasta donde está la ciencia actual, uh-huh, que la mano humana haya podido pintar esta imagen. O sea, que de 1531... a 1971, sí, exacto, llegamos a la misma conclusión. Sí, sí, sí. Entonces, eso es uno de los grandísimos misterios. Ella está en un tejido de agave, uh-huh, de maguey. Uh-huh. Son dos cintas de maguey tejidas de cintura, ajá, unidas por medio muy burdamente con aguja de maguey, uh-huh, unida con, uh-huh, que era la aguja con la que cosían, con la que cosían. Sí. Cosa que otros estudios te vienen a decir que ese material no dura arriba de 20-25 años. Claro. Y la imagen, claro, estuvo expuesta a la humedad, claro, del Valle de México, claro, al salitre, claro, estuvo expuesta a que la tocaran, estuvo expuesta a que le pusieran velas y veladoras a sus pies, sí, porque vienen y entienden, porque ella dice: ya no más sacrificios humanos. Uh-huh. Mi hijo dio su sangre y su vida por todos nosotros. Y no vuelve a haber un sacrificio humano. Y queda y se funda nuevamente México Tenochtitlan, por lo cual ella es la mujer que forjó México Tenochtitlan. Qué belleza. Es una belleza, y me gustaría que ahorita nos pasen por favor a la imagen, ajá, porque para que nos haga Caro el favor, ahí está, de explicar todo el manto, la simbología, sus manos, toda la simbología, ¿no?, de la imagen, sí, de la Virgen de Guadalupe. ¿Ya? ¿Ya? Ah, bueno. Ella, para comenzar, ella no es una imagen.
no tiene corona, la corona es posterior, que tiene que ver en la imagen original. Uh-huh. Esa es una muy bella copia, pero no es la original. Okay. Se tiene que ver la original porque ella sale de las nubes. Los rayos de sol son uno ondulado y uno recto, uh-huh, que quiere decir la conjunción Sol-Venus que estaba sucediendo en ese día y en ese momento. ¡Ay, qué interesante! Ahí podrían regresar a la imagen, por favor. La original, la grande. La original. A ver si aparece. Pero vamos a seguirle. Sí. Ella es... sale... y el sol que la está cubriendo es el sol astral. Mm-hmm. No el sol que nos calienta todas las mañanas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena falta nos hacen estos días! El gran sol central del universo. Es el sol que la trae, que sale de las nubes. Y en sus rayos están marcados. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo indígena eran grandes astrónomos. Uh-huh. Conocían profundamente todo lo que había en astronomía. Uh-huh. Y sabían interpretar los signos de los cielos. Claro, claro. Tanto las estrellas, como las constelaciones, como todo ello. Claro. Uh-huh. Entonces, ella está vestida de divinidad. Uh-huh. Porque su manto tiene el azul turquesa. Uh-huh. Que la cubre. Uh-huh. Y su túnica es palo de rosa. El vestido. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto es la divinidad. Sí. Y la túnica es la tierra. Okay. La divinidad viene a la tierra, y cubre a la tierra. Y el sol astral es Dios. El sol astral. Pero viene a la tierra. Claro. Y entonces, si nosotros vemos, uh-huh, su carita, uh-huh, es una carita de una niña mestiza, como, uh-huh, de unos 16 años, más, ay, o menos. Sí. No es muy morena, uh-huh, pero tampoco es blanca. Exacto. Es mestiza. Sí. Hay que ver que en 1531 aún no había ninguna niña mestiza, uh-huh, que pudiera, por aquellos que dicen que la hicieron los españoles o que la hicieron los indígenas. De eso algún día platicaremos posteriormente. Claro. No hay que perdernos en eso. Claro. Pero su carita es la de una mestiza, con su pelo partido a la mitad, uh-huh, y cae. Si ustedes ven, su nariz es recta, sí, que es española. Uh-huh. Sus labios son ligeramente gruesos. ¿Por qué? Porque en la original, uh-huh, en un nudo del tejido del maguey, le queda debajo del labio inferior y le da volumen a su labio. Y seguimos viéndola, uh-huh, y ella tiene aquí, uh-huh, un medallón, uh-huh, que simboliza, el medallón siempre simboliza divinidad. Así es el medallón que está en el cuello. Es, uh-huh, el medallón que está en el cuello de ella. De ella. Uh-huh. Y en ese medallón, dentro de ese medallón, uh-huh, hay una cruz potenzada. La cruz potenzada es esta cruz. La cruz potenzada es la cruz, no es un crucifijo, uh-huh, es la cruz que está a la mitad. Ok. Uh-huh. Como la cruz de Jerusalén, diríamos, o la cruz, la potenzada, uh-huh, la que es a la mitad. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está. Sí, la voy a buscar. Sí, es la cruz potenzada, uh-huh, que es la cruz de España. Uh-huh. Y continuamos bajando. Sus manos están en oración, sí,
en oración como oramos los europeos, diríamos. Ajá. Pero si se fijan bien en el original, una manita es un poco más gruesa de los nudillos, sí, con los dedos un poquito más cortitos, okay, como es la mano de una mujer mexicana. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y la mano de atrás es más espigada y más larga, como es la mano europea. ¡Ay, qué cosa! Está orando de las dos maneras. La unión de las dos. De las dos culturas. De las dos razas. Y si seguimos para abajo, ajá, vemos que el sol, que sí nos calienta, uh-huh, viene de oriente. Uh-huh. Y ilumina la mitad de su... De su vestido. Y ustedes ven que tiene su piernita doblada. Ajá, sí. Está también orando, bailando, danzando, como bailan nuestros indígenas para hasta el día de hoy, para rezar. Es la forma, Dios, en que se rezaba y rezan aún los danzantes, van a rezar así. Ella está orando como europea, pero también está orando, uh-huh, como el pueblo indígena. Sí, a través de la danza. A través de la danza. Sí. Y seguimos bajando su piecito, uh-huh, su piernita, y abajo, a la orilla, sobre la luna, uh-huh, sobre la luna, uh-huh, sobre la luna, está su piecito de fuera. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Que llegó súbitamente, sin ser esperada. Pero, ¿a dónde llegó? Súbitamente, sin ser esperada. Ella está parada en la mitad de la luna. De la luna. Ella está parada en Me Xicó, en el ombligo de la luna, que es el nombre de nuestro país, México. Ella dice todo eso. Sí, yo sé que vamos a llorar todas juntas. Sí, yo quiero porque llorar. Cuando se habla de esto, la emoción nos sobrecoge. Sí, claro. Nos sobrecoge, porque ¿cómo es posible que en una imagen que se ve a simple vista, todos la hemos visto y nadie lo conocemos? Claro, ajá. Nadie la conocemos. Ajá. Ella viene súbitamente, sin ser esperada, al ombligo de la luna, que es Ameshiko, y pide una casita. ¿Y a quién lleva abajo? Que dicen el angelito, no es angelito, es Huitzilopochtli, el joven adusto. Tiene cara de joven, cara seria y entradas de hombre viejo. Es el que la lleva sobre los hombros. Y tiene una mano tomada de su manto y una mano tomada de su vestido. Uh-huh. Está llevando el mensaje del cielo a la tierra. La tierra. Y él también tiene su vestimenta roja, por eso sabemos que es Huitzilopochtli, con su medallón de la divinidad, y tiene atrás las alas de águila, uh-huh, con los colores de Quetzalcóatl. Wow. O sea, ella viene a traer toda la tradición nuestra indígena original, uh-huh, y decir que ella trae a su divino hijo a nosotros. Ella no reclama, no condena la tradición, simplemente trae a su divino hijo y la entiende, la une en una sola. Por eso es que cuando se comprendió, cuando la traducción del náhuatl fue correcta por Monseñor José Luis Guerrero, uh-huh, que se hicieron esos estudios tan profundos, que se van a Roma, que se pone a una profunda discusión la teología
indígena para saber por qué Juan Diego había entendido lo que ella significaba. Así es. Es cuando te quedas verdaderamente sobrecogida y todavía nos falta otro poquito de explicar. Vamos a un corte y regresamos. Y muchas yo con la vida hasta las lágrimas. Gracias. Es hermoso. Sí, yo también como yo hasta. Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
sin Guadalupe. Sí. Pues, como vemos, ya va a su casita. Ajá. Ya le hicieron un pequeñísimo cuartito de adobe, que aún se puede ver si ustedes algún día gustan ir. Está en la basílica, se llama la capilla de indios. Ajá. Ya va, la ponen ahí y se funda nuevamente México. Ya tenemos otra vez México, ya tenemos otra vez identidad, uh-huh, que tenemos y hemos tenido a través de los casi 500 años de que ella vino. Uh-huh. Por eso es que ella es nuestra identidad. Bendecido pueblo. Sí. Por un pueblo bendecido. Sí. Por una tierra bendecida. Así es. Que ha sido bendecida y tendrá que seguir siendo bendecida. Así es. Estábamos haciendo el análisis. Yo sí que quisiera, antes de pasáramos a lo de los ojos, que nos explicaran lo de la cinta abajo del bulto, porque es muy importante. Ah, bueno, uh-huh, efectivamente. Es una madre, ¿verdad? Efectivamente. En la imagen de la Virgen, la cinta que está debajo de sus brazos, uh-huh, si ustedes ven, no está en su cintura. Uh-huh. Está arriba y los brazos los tiene recargados. Aquellas mujeres que hemos sido madres, sabemos hacemos eso, que ¿no? cuando estamos embarazadas, sí, nuestros brazos están siempre encima de nuestro vientre. Así es, sí. Entonces ella ahí está diciendo que ella es madre y va a ser madre, uh-huh, porque está, sus brazos están puestos sobre su vientre, uh-huh, y abajo hay una cinta negra. Uh-huh. Esa cinta negra, uh-huh, para nuestro pueblo significaba que la mujer que la portaba estaba ya a punto de dar a luz. Okay. Y que todo aquel que la viera la auxiliara en el momento en que llegase su tiempo. Okay. Era una forma de que la auxiliaran. Ajá, sí. Entonces ella, y en medio de esa cinta está la flor de cuatro pétalos, uh-huh, la flor de Ometeotl, uh-huh, la flor del dueño de la vida y la muerte, del arriba y el abajo, del dueño de todo. De todo. Ella, por consiguiente, ella es la madre del único Dios, ajá, dueño de todo, que ella trae aquí para ser amado, venerado y adorado a México. Uh-huh. Ella es la madre que nos lo trae a nosotros. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y entonces les explica a nuestro pueblo que es el mismo que ellos siempre han adorado. Uh-huh. Que es el único Dios verdadero. El único Dios. Ajá. Entonces, por eso es que se hace la conversión de todo un pueblo. Claro. Y sigue siendo la conversión de todo un pueblo. Ajá. Porque sociológicamente hablando, y siguiendo todos los estudios de sociología, solamente la Basílica de Guadalupe, ajá, en un día normal, no cuando venga el Papa, ajá, en un año normal, se le visitan de 20 a 25 millones de visitas. Uh-huh. Y la mayor parte de ellas viene a ver a su madre. Uh-huh. Tenemos la diferencia de las otras, de Lourdes y demás, que vamos a pedir la sanación. Uh-huh. Y ya una vez que te sanan, pues ya se acabó el asunto, ya no regresas. Se acabó la pasión. Pero nosotros no. Nosotros cualquier día, cualquier tarde, cualquier mañana, cualquier domingo, nos vamos de paseo a ver a la Virgen. Sí. Porque vamos a ver a nuestra madre. Uh-huh. Sigue siendo nuestra madre. Uh-huh. Ninguna otra parte del mundo, ni la Meca, uh-huh, ni el Kumala que se hace en la India, los lugares de veneración. Uh-huh. El Kumala, cada 10 años, uh-huh, se juntan los tres ríos sagrados. Se juntan más o menos
de 20 millones de fieles hindús, uh-huh, cada 10 años. Uh-huh. En la Meca, que tienen que hacerla una vez en la vida todos los musulmanes, sí, se juntan más o menos entre 3 y máximo 5 millones al año. Okay. Los demás lugares como Lourdes, Fátima y demás, tiene un aforo entre 1 y 2 millones al año. Okay. Roma, en el año jubilar, los años santos, se espera siempre un aforo como de 20 a 25 millones en el año, uh-huh, cada 25 años. Uh-huh. Uh-huh. Y la Virgen de Guadalupe, cada año, sin ser un año específico, uh-huh, sin que hubiera venido papa ni nada, uh-huh, reúne entre 20 y 25 millones de feligreses anuales. Uh-huh. Es el lugar de oración más grande del mundo entero. Es maravilloso. Eso no tiene, no tiene comparación. Hace poquito, Caro, recibí en un grupo de filosofía al que asisto, recibí me compartieron la imagen de la Virgen, su manto y el estudio que se le ha hecho alrededor, del cual han derivado notas musicales. Sí, ajá, efectivamente. Y esas notas ya están traducidas, están hecha música y la escuchas. Yo lo voy a presentar en este programa. En yo lo tengo, yo las tengo, okay, pero no la traje conmigo. Sí, y es una música que es la que escuchó Juan Diego, que yo supongo, o no sé, Caro, ¿tú qué sí, nos puedes mira, decir de esto? Celestial. Celestial, sí. Eso se descubrió, uh-huh, por un maestro en matemáticas y química. Así es. De Yucatán. Uh-huh. Se descubrió hace más o menos entre 15 y 18 años, ajá, atrás. Uh-huh. Él como buen yucateco, apasionado de la música, uh-huh, un día se le ocurrió en una imagen original, uh-huh, porque bueno, un pequeño paréntesis, ya se había metido a computadora el manto de la Virgen. Así es. Y ya se había visto que en él están todas las constelaciones. Sí, que hubo aquel día. Y la hora en que se apareció, que son entre 10 y 10 y media. Porque aunque Juan Diego sale a las 4 de la mañana, no lo reciben sino hasta las 10 y tantos de la mañana. Claro. Uh-huh. Por eso es ese lapso. Uh-huh. Porque él está esperando afuera. Uh-huh. A que lo reciban. Uh-huh. Y cuando ella se manifiesta, uh-huh, marca en su manto la hora. Uh-huh. Y marca el calendario en indígena. Uh-huh. Entonces, una vez que todo eso ha sucedido y están las estrellas ya marcadas, uh-huh, en este señor, que es un maestro en, me parece que en física, uh-huh, y en matemáticas, es un maestro matemático, se le ocurre poner un piano arriba. Yo tengo el libro. Sí. Un piano arriba y empieza a tocar las notas. Uh-huh. Y cuando ve lo que sale, uh-huh, queda verdaderamente sorprendido. Uh-huh. Lo vuelve a intentar y dice, bueno, qué barbaridad. Entonces se va a Nueva York con su amigo, el director del Carnegie. Uh-huh. Y le dice, a ver, que no era ni católico ni creyente. Era músico, punto. Ajá. Nada que ver. Uh-huh. Porque muchos de esos estudios que se le han hecho a ella no tiene nada que ver con los católicos. Son de la UNAM, son alemanes, son de gente la NASA. De la NASA que no tienen absolutamente nada que ver con la religión. Exacto. Son científicos, punto. Punto. Uh-huh. Este señor es músico, punto. Uh-huh. Y le dice, mira lo que encontré. Uh-huh.
Y entonces él empieza a tocar ello. Uh-huh. No sé si tú tienes el disco, es un disco de este tamaño. Me mandaron la grabación por WhatsApp. Yo tengo el disco. No, qué belleza. Ese te lo puedo prestar la próxima, sí, para que nos reunamos, para que el original. Sí, aquí lo podemos traigamos. Pasar. Aquí, sí. Entonces, lo ve este hombre y se queda verdaderamente sorprendido, no dan crédito. Así es. De la música que sale, es una verdaderamente una música extraordinaria. Juan Carlos, a quien tú conoces y que yo también conozco, dice que es la máxima expresión de la música de New Age. ¿De la nueva era? Sí. ¿Qué tal? Eso no lo sabía. Eso, lo cuando Juan Carlos, nuestro querido Juan Carlos, lo escuchó, sí, se quedó, porque es una verdaderamente... No hay forma. Ajá. No hay forma que salga de otro. De otro modo. Así es. Caro, platícanos. De los ojos. De los ojos, por favor. Bueno. A la hora que se estudia toda la imagen, vamos a comenzar. La imagen estaba en la antigua basílica. En la antigua basílica, cuando muere Franco, los refugiados españoles que estaban aquí, entre ellos un gran oftalmólogo que fue el doctor Graue, piensa qué va a llevar a España, cuando va a regresar a España a ver a su familia, qué va a llevar de regalo. Entonces, él era un aficionado de la fotografía. De la fotografía, y entonces lleva sus mejores cámaras, pide permiso, y en la tarde, cuando ya no hay gente, se sube a la antigua basílica y empieza a tomarle la cara de la Virgen, que es lo que él quiere llevar. Llega a su casa, él mismo revela y dice: esto no es posible, seguramente mi lente tiene algún defecto. Le llama a otro oftalmólogo, muy amigo de él, sí, y dice: mira, dice, no, pues no puede ser, pues vamos a traer unos lentes más finos. Se van a Estados Unidos, traen nuevos lentes, el más fino de los finos que se podía conseguir, vuelven a pedir permiso, vuelven a tomarle las fotos, y oh surprise, hay 13 figuras en los ojos. Así es. Pero hay 13 figuras que no son como nosotros podríamos pensar, y quizás muy poca gente sepa que nosotros nos están viendo, los que nos están viendo con los pies para arriba. Que es la teoría Pushkin-Sanson. Que un médico alemán, en 1880 y algo, descubre que el ojo, al ver la figura, no la refleja de frente como nos vemos, sino la refleja al revés. Invertida, con los pies para arriba. Y entonces se van dando cuenta que los ojos de la Virgen así están. Las figuras están invertidas. Dios mío. Como el ojo humano. Son ojos vivos, son ojos humanos. Y entonces hay 13 figuras en ella. Está desde luego una que podría ser Fray Juan de Zumárraga viendo hacia abajo, calvo, de nariz, con barba. Otro que podría ser el traductor. Atrás está la que fue la sirvienta. La esclava. Esclava, pues. La esclava de. Y una familia. Un indio con su gorro de dándole el rango de nobleza que tiene, con arracada. ¡Qué barbaridad! Entonces, todo eso se ve, son 13 figuras en los ojos. Sí, y que además la córnea parece esmaltada, ¿verdad? Parece, y entonces se dan cuenta, sí, que la córnea
parece que está esmaltada. Sí. Eso es una maravilla. Sí. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Y regresamos. Regresamos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de Paula, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles.
aquí estamos pues otra gracias vez. A Dios vamos a poder escuchar sí. esta música celestial que escuchó Juan Diego cuando se le aparece la Madre Divina. Así es. Porque se sacó del manto, ajá. del manto en donde aparece su imagen, ajá. su imagen, ahora sí que su imagen divina, ¿Qué imagen? Que es un hermoso. Por favor, disfruten esto. Es la musicalización que se ha hecho. Si nos sí. quieres volver a repetir la explicación. Bueno, esto fue descubierto aproximadamente hace 18 años. Ajá. Por un maestro en matemáticas y en física. Ajá. Yucateco. Sí. De la Universidad de Yucatán. Sí. Que como buen músico maravilloso puso la imagen de la Virgen con las estrellas y con todas las constelaciones uh-huh, y puso un piano encima uh-huh. y empezó a tocar las notas de acuerdo a las estrellas. El yucateco se llama Fernando Ojeda Yáñez. Exactamente. Ajá. Tuve el placer de conocerlo ¿De cuando presentó el libro y esto en la Mitra hace como 18 años más o menos. ¡Qué maravilla! Y entonces se hizo esto. Cuando él lo vio, tampoco daba crédito. Él comentó en esa ocasión que él se fue a Nueva York, al Carnegie Hall, uh-huh. para que su amigo, el director de la Sinfónica de... le escuchara, uh-huh. que no era ni católico ni nada, pensó que a lo mejor era su emoción lo que lo hacía oír esto, uh-huh. y entonces él dijo que no, y salió esta música que verdaderamente es fuera Total. De toda explicación. Total. Todo es este tipo de cosas, comentábamos hace un ratito, sí. de aquellas personas que dicen que no existe la Virgen, que es un mito, que fue inventado. Todas esas cosas, bueno, a todo el mundo se le respeta sus formas de pensar, pero definitivamente no lo es. Uh-huh. Es algo real que se ha estudiado uh-huh. con todos los métodos por la sí. NASA, uh-huh. por los institutos de geofísica, por institutos de geofísica alemanes, uh-huh. la tela, la pintura, y la Kodak uh-huh. y demás, para que los estudios sean completamente sin ninguna religión. Así es. Científicos, única y exclusivamente científica. Así es. Y entonces todos han llegado a la misma conclusión. Uh-huh. Yo creo que sería muy difícil que una mentira durara 500 años. Así es. Y creo que sería muy difícil que una mentira y un engaño moviera a millones de seres cada año y moviera a otros millones de seres de fuera de nuestra patria que vienen exclusivamente a verla, uh-huh. exclusivamente a conocer el hecho, uh-huh. a conocer el evento guadalupano.
algo que no tiene explicación. Pero podríamos, para eso podríamos hacer una pequeña. Me gustaría mucho porque ya nos queda poquito del programa, ya nos quedan unos 3 minutitos. Que nos dijeras, ¿en qué te basaste para saber todo lo que nos has explicado? Porque sí es cierto, los españoles documentaron la aparición, pero es muy importante que nos digas cómo lo hizo el pueblo nativo, los mexicanos. Bueno, Juan Diego, siendo ya muy grande, se quedó a cuidar la imagen por 14 años. Claro. Se quedó a vivir allí, a cuidar el templo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pues sí, yo también. Y entonces, su sobrino, Antonio Valeriano, un indígena también de la nobleza, que ya había estudiado en la escuela de Tlatelolco, que ya hablaba castellano, náhuatl y latín, Juan Diego le dicta lo que pasa y lo escribe. Y ese relato se llama el Nican Mopogua, que quiere decir aquí se cuenta, aquí se dice. Y allí está en náhuatl y se ha traducido del náhuatl al español, inclusive yo tengo una traducción al inglés, donde va traduciendo todo y cada una de las palabras y todo y cada uno de los hechos. De ahí es de donde se toma todo esto. Obviamente la gente hablaba náhuatl, pero lo hablaba muy mal, lo traducía muy mal. No lo sabían y no lo entendían. Claro, entonces, hasta que realmente vinieron los grandes estudiosos del náhuatl y pudieron comprender el significado de las palabras y de los símbolos, que se pudo lograr esta concepción tan maravillosa. Pero déjenme decirles algo. Sí. No nada más se empezó así. En 1954... en la época en que estaba muy de moda la sociología, vino una socióloga, Helen, a ver por qué el pueblo de México era tan fanático. Fue la época de los hijos de Sánchez, que ustedes no lo recordarán, pero existió. Sí, porque fue en los años 70, ustedes son muy jóvenes, ¿no? No lo recordarán. No tanto. No lo recordarán. No, como que algo recuerdo. Pero vino ella a hacer un libro sobre la sociología. Y estuvo horas y días y días y días anotando que entraban en la basílica de rodillas hombres, mujeres, niños, ancianitos, gente muy rica, con pieles, hombres de traje y corbata, unos descalzos, y que en la basílica no había diferencia de clases, cosa que no lo había visto nunca en México. En ningún lugar donde estaba una señora de guantes y pieles, sombrero y perfume francés, estaba sentada una india de rebozo y sin zapatos, que no había diferencia de clases. Entonces ella está observando y escribiendo, pero ella era antropóloga también. Y de repente se queda viendo y observa que no es una imagen, que es un códice náhuatl, que es una moxtli con toda la simbología indígena que hay en ella. Y entonces lo reporta, le empiezan a estudiar. Ella no era católica, ella era atea. Era atea, ella no creía ni siquiera en Dios, para acabar pronto. Por eso le parecía una estupidez que la gente creyera en algo. Claro. Se queda en México a vivir, muere en México y se vuelve guadalupana, sino creyente guadalupana. Sí. Y muchas gracias, Caro. Ya nos están diciendo que ya nos excedimos del tiempo, que estamos en el final. Sí, les estoy yo presentando el libro de Caro. Es La Mujer que Forjó México, Tonantzin Guadalupe, Carolina E. Rabaté Castilla. Aquí está todo lo documentado. ¿Dónde lo pueden comprar? En tu casa. Gracias. En San Francisco número 7, Colonia del Valle. Ok.
en mi teléfono. Okay. 5523-3230 es teléfono de casa. Muchas gracias, Caro. Aquí está todo documentado lo que acabamos de hacer durante dos programas y vamos a seguir hablando con Caro en otros programas. Ha sido muchas un placer. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes con este maravilloso tema. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Alejandra Satrain. Yo soy Carolina Rabaté Castilla. Y yo soy Miguel Ángel González. Sabiduría y misticismo. Tonantzin Guadalupe. Tonantzin Guadalupe. Gracias. Gracias. Ay, gracias.